San Francisco de Asís. Hoy presentamos Sobre la Tierra Desnuda. Miren, es el emisario del Papa. ¡Los caballos! Gracias, hijos. Podemos proseguir. Quiero esa. ¡Adelante! Permítame, monseñor. ¿Cómo está, Francisco? Tengo que entregarle un mensaje de parte del Papa. Está mal, monseñor. No hay ninguna señal apreciable de mejoría. Por desgracia, el hermano Francisco está cada vez peor. ¿Cómo está, hermano? Está mal, muy mal. Ya no hay nada que hacer, Elías. Hermano Francisco, ¿me escucha? Hermano Francisco. Le hablé al Señor de ti, Elías. Él te quiere mucho, ¿sabes? No temas por mí. No me pasará nada malo. Ocurrirá solo lo que Él quiera. ¿Y qué quiere Él? ¿Acaso tú ya lo sabes, Francisco? Me lo hará saber. Me lo hará saber pronto. El Santo Padre envió un emisario para saber cómo estás y qué puede hacer por ti. ¿Qué crees que debo decirle? Agradécele mucho. Y dile al señor Papa que se preocupe por sí mismo, que se ocupe de salvar a la iglesia, que saque de ella a los mercaderes y a los demonios, que haga como hizo Jesús. Y dile también que yo estoy a punto de refugiarme en los brazos del Señor. ¿No prefieres decírselo tú mismo ahora? No tengas miedo, Elías, díselo. Repite lo que te he dicho. Habla en mi lugar, hermano. Como tú digas. Estoy contento. Tú siempre has sido un hijo obediente.
¿Qué le digo al Santo Padre? Francisco está mal y dentro de poco correrá a los brazos del Señor. Debes decirle al Papa que le recomienda que salve a la iglesia, que saque de ella a los mercaderes y a todos los demonios. Que haga lo que hizo Jesús. ¿Nos vamos, monseñor? ¿No llevamos ningún mensaje ahora para el Papa? Llevamos un mensaje con nosotros, de gran importancia. Es la recomendación de un santo al Papa, para que él siga sirviendo a Jesús. ¡Vamos! ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Francisco? Hay una cosa más. Llévame a Asís a la Porciúncula. ¿Quieres viajar? No es prudente en tus condiciones. Si tuviera mis piernas sanas, iría solo. Pero necesito tu ayuda, Elías. No temas, Padre Santísimo. Haré todo lo que me pidas. Te llevaré a la Porciúncula. No ha existido nunca nadie que sea capaz de negarte algo. Debo ir a la Porciúncula porque allá me espera nuestro Señor. Y tú me llevarás. En ese tiempo Jesús se les apareció a los apóstoles y les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. De esta manera, quien crea y sea bautizado será salvo. Quien no crea será condenado. Confiteor Deo Omnipotenti. Beate Mari Semper Virgini. Beato Michele Arcangelo. Beato Giovanni Battiste. Santis Apostolis Petro e Pablo. Verbo ed opere, mea culpa, mea maxima culpa. Corpus Christi. Amén. Toma pluma y papel, Elías. ¿A quién debo escribirle? ¿Hay alguien a quien debas enviarle una carta? No, nadie. Solo debo completar mi cántico porque se me olvidó alabar a una querida hermana. Alabado seas, mi Señor, por nuestra muerte corporal, de la cual ningún hombre puede escapar. Que se cuiden aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encontrarás según tu santísima voluntad, porque la muerte no les hará daño. Alaben y bendigan a mi Señor, y agradézcanle y sírvanle con gran humildad. ¿Para quién preparaste esos dulces? Para Francisco. Se los llevaré a Asís. Es un hombre de penitencia. Él no se concede nada. Regala todo a los pobres. Estos dulces le gustan. De pronto se come uno o dos y los otros se los regala a los pobres. Martín, ¿qué haces? ¿No vienes?
No, todavía tengo mucho que hacer. ¿A dónde van? ¿Acaso pasó algo? Claro, al hermano Francisco lo llama el Señor. ¿Cómo? ¿A dónde lo llevan? Al paraíso. Está muriendo. Él está muriendo, Martín. Entonces espérame. Voy contigo, Antonio. ¡Vamos! Pater Decaelis, Deus misere nobis, Filii Redemptor Mundi, Deus, Spiritus Sanctae Deus, Santa Trinitas, Unus Deus, Santa Maria, ora pro nobis, Mater Christi, Mater Ecclesiae. Mater Divinae Gratiae, Mater Purissima, Mater... Vamos donde Francisco, hijos míos. ¿Qué pasa, hermano? Es hora. Quiero ir a donde el Señor desnudo, como me hizo nacer. Cuando el Señor me llamó, me desnudé frente a mi Padre como ahora. Toma esta sábana de precioso lino, es su sudario. Estos, en cambio, son unos dulces. Creo que le gustarían muchísimo a Francisco, así sea olerlos un poco. No llores, hija. Tú has ayudado mucho a Francisco. Él lo sabe bien. Créeme. Aquí estoy, Francisco. ¿Quién eres, hermano? El abrazo de nuestro padre no me permite entender quién eres. Mis ojos no ven bien. Soy Mateo, Francisco. Soy Mateo. Hermano Mateo, sé siempre más paciente. Es una virtud que no te falta, pero nunca es demasiada. Soy Felipe, Francisco. Te ruego que me bendigas. Hermano Felipe, recuerda siempre que tu madre oró por ti hasta su último día de vida. Francisco, soy yo. Hermano Giovanni, tú eres un buen fraile, pero debes hacer comer mejor a los frailes de tu convento. Recuérdalo. Tienes razón, Francisco. Yo los haré comer mejor. Gastaré todo el dinero de la bolsa. Y no tendrán de qué quejarse, te lo prometo. Francisco, hermano. Tú eres Bernardo, mi querido hermano. Fuiste el primero en seguirme y quien siempre me ha seguido.
También tú, queridísimo Elías, yo te bendigo a ti y también a los demás hermanos. Adiós, maravillosas criaturas del universo. Adiós, hijos míos, vivan en el temor de Dios. Bienaventurados aquellos de ustedes que serán perseverantes en las santas obras. Amen la regla que Jesús les ha dado. Amen la pobreza como a su segunda madre. No lloren, porque estoy seguro de que llegaré a mi Dios, a quien he servido con devoción, con todo mi corazón. El Señor me está llamando. A mis frailes presentes y ausentes les perdono sus pecados y los absuelvo a todos. Queridas hermanas, mientras estaba aquí con ustedes, vi a nuestro querido padre Francisco. Sufre mucho, pero está listo para encontrarse con su Señor. Su cuerpo está enfermo, logra con dificultad detener su bellísima alma en él. No lo volveremos a ver, sino hasta cuando venga hacia nosotros en los jardines del Señor, nuestro esposo. Hágase su voluntad. Hágase la santísima voluntad del Señor, nuestro Dios. Elías, hay una cosa más que debo pedirte. Por favor, acércate y escúchame. Sí, Francisco. Léeme otra vez el Evangelio, Elías, solo una última vez. Seis días antes de la Pascua, sabiendo que pasaría pronto de este mundo al Padre, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos. Allá le prepararon una cena. Mater interverata, mater amabilis, mater admirabilis, mater boni concili, mater creatoris, mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo praedicanda, Virgo potens, Virgo Clemens. María, en cambio, tomó una preciosa libra de nardos y ungió los pies de Jesús, secándolos luego con su cabello. Y la casa enseguida se llenó del perfume del ungüento. Judas Iscariote protestó por el desperdicio, pero Jesús dijo: de este ungüento, Marta ha guardado una parte para mi sepultura. Dios te bendiga. Bendito seas, hijo mío.
Vi tu casa destruida y yo la reconstruí, Señor, como pude. Thank you.